Con más de 700 participantes reclutados y una duración de dos años, este estudio ha sido el más grande y el más largo de intervención con frutos secos para la salud. Aquí se dieron nueces, un puñado de nueces al día, comparado con una dieta sin nueces, y el estudio que se presenta evaluaba el efecto de este de esta alimento sobre el colesterol circulante eh, y sobre las lipoproteínas, que son las partículas que lo transportan en la sangre. Los resultados nos mostraron que la dieta de nueces reducía el colesterol LDL, que es el malo, sin eh, afectar al colesterol HDL, que es el bueno, pero además reducía eh, partículas LDL pequeñas y densas, el número total de las circulantes. Y producía otros cambios en las lipoproteínas que se asocian a disminución del riesgo cardiovascular más allá del descenso del colesterol malo. Por tanto, el, el, los resultados de este estudio nos dicen que consumir un puñado de nueces al día eh, va a mejorar el colesterol, las lipoproteínas que lo transportan, y a raíz de esto reducir el riesgo cardiovascular.